tal, amigos? Aquí Edgar T. Jr. en una nueva aventura, en un episodio más de Vámonos de Pesca. El día de hoy vamos hacia la presa Don Martín, situada cerca del municipio de Sabinas, Coahuila. Y el día de hoy me acompaña el señor Edgar T. ¿Vamos a hablar o qué? ¡Hey! ¡Hey! ¡Ah, sí! ¡Think fast, fish slow! ¿Vienes dormido o qué? ¡Gotting News, México! ¿Qué trae? ¡Liberan la pesca del futuro! ¡Ah! Es que me asustó el tráiler este. No, venía despierto. Sí, ¿a dónde vamos? A la presa Don Martín. Ah, sí, vamos a la presa Don Martín, aquí en el municipio de Durango. ¿Cómo que de Durango? ¿Dónde estamos? Hombre, si vienes, a ver, vienes, otra vez. Vienes, vienes bien dormido. Ah, es que está bien suavecita la camioneta esta. Extraño la otra pick-up que nos trae rebotando toda la carretera, ¿verdad? Pero muy contento y muy modorro de estar otra vez aquí con ustedes en una edición más de este su programa Vámonos de Pesca. Vamos a la presa Don Martín, aquí en Monclova, cerquita de Monclova, Coahuila, una presa que ya ha sido escenario de grandes eventos, ha sido nacionales, y creo que está próximo a regresar su mundial. Y se ha realizado el México Bass Classic también. México Bass Classic también se llevó a cabo aquí, entonces es una cancha para que todos ustedes que están cerca de aquí de la ciudad del estado de Coahuila vengan y disfruten de las maravillas de la pesca de lobina, y parece que ya también están poniendo atención en el tema del cuidado de la misma especie para que obviamente futuras generaciones puedan disfrutar lo que estamos disfrutando nosotros. Una presa que tiene rocas grandes, tiene dos ríos muy buenos. Ya en alguna ocasión grabamos con el buen Steve Parks ahí en un arroyo y sacamos muy buenas lobinas en un ratito. Sabemos que es una presa que está bendecida con la hidrila, con vegetación como es hidrila y la elodea. La elodea, que son hierbas acuáticas que le dan mucha vida obviamente a la comida que digiere la lobina, y es por eso que encontramos muy muy buenos ejemplares, y es por eso que el día de hoy les vamos a mostrar cómo se usa, cómo se pesca la hidrila, porque a veces te dicen, no, es que hidrila aquí no sirve, ¿verdad? No se puede, porque estás acostumbrado a un estilo de pesca. Pero obviamente un pescador completo, un pescador que se la sabe de todas, pues pesca hidrila, pesca palos, pesca hierba, pesca donde no hay estructura. Y eso es lo que vamos a tratar de descifrar el día de hoy para presentárselos. Y yo creo que es un buen escenario para usar los swimmers. Sí, estos señuelos que son los Ray Swimmer, que son un swim bait, que pues es un señuelo muy versátil. Claro. Que ya lo hemos mostrado en transmisiones en vivo que hacemos ahí desde Bazar. Que lo puedes usar en arreglo Texas, arreglo nadado, puedes picharlo a los palos, lo puedes usar de trailer en un swimming jeep, en un chatterbait, en un spinnerbait, lo puedes usar incluso en arreglo Carolina. Okay. Ahí platicando con Steve Parks, dice que es un señuelo que aunque no tenga peso, que es algo que hace diferencia de los otros swimbaits, que los otros swimbaits necesitan un peso en la parte de abajo del anzuelo o un peso en la cabeza para que puedan navegar, nadar derecho. Y el swimmer no, lo puse a weightless, lo puse a arreglo Carolina, y al no traer peso en el anzuelo, como quiera, nada derecho. Es correcto. Entonces son diseños que no nomás es, vamos a hacer el pescadito, le damos pescaditos y ya se acabó. No, son señuelos diseñados que se llevan algunos años en terminar y finiquitar el molde, para así obviamente striking, distribuirlos en todo Estados Unidos y obviamente a México a través de Bazar. Entonces, pues me imagino que traes una dotación. Fíjate que no traigo. Se me olvidó echarla. ¿No traes mucho? No traigo. No, pues fíjate, yo venía dormido y venía haciendo lo mismo que tú. ¿Pero qué te parece? Ya está el problema, vamos a buscar una solución. Ok. ¿Qué te parece si vamos a Boat Champs Sporting Goods? Aquí con los amigos Los Chapoy. Y nos metimos de Ray Swimmer. Digo, es una tienda que tiene cacería y pesca. Y en el tema de la pesca es una extensión de Bazar. Entonces, muy bien. Ahí hay swimmers. Pues vamos a ver si nos dan crédito ahí en Boat Champ Sporting Goods. Vamos a llegar ahí con ellos. Claro que sí. Yeah.
Pablito. Señor Telles. Qué gusto saludarlo aquí en su negocio, la verdad, El Junior. Ya tanto que me lo habían platicado. Elsa, ¿cómo estás? Muy bien. Un placer tenerlo aquí. Bien, gracias. Pues un honor para nosotros conocer tu tienda. La verdad, me da mucho gusto que cada vez más negocios como el tuyo vayan creciendo. Y pues quisiera platicarle aquí a la gente que nos está viendo de en qué consiste tu negocio, Bow Champs Sporting Goods. No, al contrario, el placer es mío, recibirlos a los señor Telles de Nuevo León. Y bueno, nosotros aquí en la tienda lo que brindamos es querer dar un servicio completo. Ok, un servicio integral, para gente como ustedes que ya van para la presa. Okay. Lleguen, nos visiten y nada más agarren, suban y vámonos a pescar. A pescar, y con puros señuelos efectivos, ¿verdad? Que pura selección que traemos de bazar directamente. Okay. Somos representantes de bazar. Claro que sí. Lo que encuentran ahí en bazar lo encuentran aquí, ¿verdad? Es lo que estamos tratando ahorita de aterrizar, con gracias a ustedes, a ti y al Junior. Tener toda la disponibilidad de lo que tiene Bazar, tenerlo aquí cerquita de la presa. Perfecto. Oye, y si se me quebró una caña o necesito mantenimiento de un carrete o algo, también aquí lo tenemos. Tenemos servicio de reparación de riles, okay, de las varas, ponemos guías, ponemos puntas. Perfecto. ¿Ya quebradas? No, ¿verdad? No, las quebradas se las mandamos a Telles para que nos haga la garantía. Para hacer papalotes, para volar, ¿verdad? Muy bien. Damos servicio a las lanchas, mantenimiento, reparaciones, alfombramos, tapizamos asientos, lavamos las embarcaciones, okay, o sea, servicio completo integral. Muy bien, un servicio integral completo como lo acabas de decir y obviamente pues ya no necesita ir el cliente a Estados Unidos, ¿verdad? Aquí tiene todo al mismo precio de allá. Lo mismo que tiene el señor Telles en Monterrey, pues lo queremos tener aquí cerquita a la presa. Excelente, entonces ahorita veníamos en el camino, venía platicando con Junior y le digo, oye, vamos a probar los Red Swimmers. Entonces me dice que ya no tiene. Y que no traía, perdón, en la embarcación. Y digo, no, pues vamos a llegar ahí con Pablito. Lo malo es que nada más tengo la marca Strike E. Sí, guau, pues si no hay de otros, écheme eso. Des, le damos, sí, pues. Un color que me sugieras y me abres una cuenta de crédito, por favor, aquí. Porque la cuenta ya está abierta desde hace como 2 meses. Porque no trajimos dinero, sí tenemos todo, pero dinero no. El servicio va completo porque le voy a decir qué es lo que está jalando la presa. A ver, Martín, va, pues una eso vez es muy para interesante que, para no comprar de más, ¿verdad? Tenemos los 4 colores que acabamos de surtir de bazar. Ok. Directamente. Lástima que no traían ustedes, ¿verdad? Pero aquí lo tenemos. Pero aquí hay. Para que ustedes lo tengan. Tenemos el Ray Swimmer, Pearl Flash. Ok. Este sobre la hidrila, en un ladito de la hidrila, bailándole la colita por un lado. Perfecto. Está jalando bruto. Muy bien. También tenemos este color que es el Green Pumpkin Pearl, la pancita blanca. Ok. Y a mí me gusta pintarlos poquito, echar true la colita. Entonces, y ahí tenemos los productos Spikey también. También, ¿verdad? Tenemos Spikey directo de bazar. Okay. Entonces, no vas a batallar, te puedo vender anzuelos, BMC también tenemos. Excelente. Para que complementes tú tu armamento para ir ahorita a sacar unas golonas. Entonces ya con esto voy y saco unas golonas. Nada más que, como al Junior se le olvidaron las cosas, pues de castigo lo vamos a dejar en la orilla del lago. Y quiero que me lleve a la presa para que me diga cómo usar esto. ¿Le parece? Vámonos. ¿Le va a dar permiso el cita de que se vaya a pescar? Pues... Ok, y usted se queda encargada aquí del negocio, ¿verdad? Bueno, entonces regáleme una bolsa para llevarme esto. ¿Ya? Y obviamente me lo cobre y me lo apunta ahí en mi cuenta y vámonos a la presa Don Martín, así que acompáñenos. Está funcionando el crankbait. Estamos viendo en el sonar que hay mucha actividad en la orillita de los palos. Saltando. Pero afuera, ¿verdad? Sí, saltando la sardina. Entonces, le estamos tirando hacia lo que es la caidita con el paletoncito y Edgar con el square bill más adentro de los palos. Por cierto, los esperamos en Bow Champs Sporting Goods, que tenemos la página en Facebook, así como viene
Beauchamp Sporting Goods y en el teléfono 866-112-3289 van a encontrar todos los artículos de striking, todos los crankbaits, paletones, squirrel. Ahora que viene el Nacional, súrtanse en Beauchamp Sporting Goods. Viene. Chavito. Bien chiquita, pero bien peleonera. ¿Sigue jalando el squirrel? Sí, compadre, pero esto no es jalar. Pero bueno, también cuenta, ¿verdad? Sí, sí. También cuenta esta lobina, porque, digo, estamos descifrando un patrón de pesca. Están saliendo las lobinas chiquitas, pero hablando de lobinas chiquitas, es tiempo de darle un espacio a las personas chiquitas. Y por eso nos vamos a ir a esta sección que se llama BDP Kids y es cortesía de Pastelería Leti. Acompáñanos. Otra chiquita. Otra chiquilla. También cuenta, también cuenta. Decidiste poner un paletón más. Vimos más que, profundidad, ¿verdad? Vimos que está funcionando el squirrel y estamos en una caidita del río, entonces lo estamos tirando hacia afuera y hacia adentro. Apostándole más hondo, ¿verdad? Sí. Y el tercer tiro nos dio otra lobinita. Está bueno. Está bien grande. Pues ya le cambiamos al Gula Mander. Y sigue igual. Siguen saliendo chicos, pero. Los chicampianos, pero ya marcó. Pero le sigue gustando. Este. Vamos a liberarla. Este plástico es un color exclusivo que nos hizo Bazar. Es un color Black Neon Chartreuse. Muy bueno, muy buena calidad. Te duran mucho. Viene. Es un precio muy accesible. Perdón, compadrito, perdón, Pablito. ¿Qué? Dale. Te interrumpí. Me sigue sacando con el. Ese yo se lo presté. Sí. Se lo prestamos de ahí de la tienda. De hecho, lo agarramos de ahí de la tienda. Este. De Beauchamp. Beauchamp, Sporting Goods. Colita Chartreuse y Squareville Chartreuse, lomo si negro. Si se fijan, el motivo por el cual está funcionando este color es porque el agua está revuelta. Es una presa relativamente baja. Con cualquier viento se vuelca el agua, por así decirlo. Y este. Tenemos que ayudarle a la lobina a que ubique rápido el señuelo. Si te fijas, los dos plásticos son del mismo color. Así es. Y la ventaja que tienes con los señuelos Gula es que si tú me dices, oye, ¿sabes qué? Aquí mis clientes me están pidiendo este color o esta combinación de colores, Gula Bait te los hace única y exclusivamente para Beauchamp. ¿Qué excelente. Le parece? No, ya están al mercado. Búsquenlos en la tienda Beauchamp Sporting Goods, disponibles desde ya. Un poquito mejor el tamaño. Vamos a ver si salen otras más mejores, como decimos ahí en el rancho. Sigue funcionando el Gula Mander. Nos movimos de una parte del río hacia el otro lado del cauce. Misma profundidad, mismo patrón. Gula Mander
el Black Neon Chartreuse. Vamos a seguir intentándolo. Está. No quieren los grandes, como digo, este ya está mejorcito, nada, ni tan mejor. Pero el patrón sigue. Se me hace que se parece al Junior, ¿no? ¿Por qué? Está panzoncito. Está panzoncito. Sí. ¿La lobina o el curricán? No, la lobinita. Ah, ok. Sí, más o menos. Vamos a mandarle un saludo al Junior. Que le fue muy bien en el torneo de Jafa, este. Se trajo en primer lugar en el último bloque. ¿Por qué no fue al torneo de Jafa, Pablito? Fíjese que nos quedamos con las ganas. Nos ganó el tiempo y no tuvimos chance de ir, pero quería preguntarle cómo le hacemos para participar el próximo. No, torneo. Nada más pague el boleto y son bienvenidos todos. ¿Sabe qué? Hicimos en el torneo de Jafa un torneo diferente a todos los demás. Fue un torneo de dos lobinas, seis bloques. Ahí está la lobinita, mira. Voy a ponerla en el agua. Seis bloques. Nos dio mucho gusto que Dave Watson, del programa de Journey en Outdoor Channel, nos estuvo acompañando. Estuvo cubriendo el evento con su cámara. Y pues es importante que la gente sepa en Estados Unidos lo que hay en el cuchillo y lo que podemos hacer en México. Y nos dio mucho gusto ver que el invitado que traían, porque de eso se trata el programa de él, de Journey, es de traer un invitado a cazar o a pescar. Y en este caso le tocó a un policía retirado que se llama Greg Blackmore, de Ohio. Le tocó pescar con Edgar Jr. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que Greg se obtuvo un quinto lugar en uno de los bloques. Entonces yo maravillado. La verdad, Half Spot, de una empresa que pues es una aplicación, Hunting and Fishing App, es lo que significa su sigla, y va a venir empujando mucho, muy fuerte a la pesca y también a la cacería en México. Yo creo que el próximo torneo no se lo debe perder, porque fíjate, creo que le van a meter más lana, porque es una bolsa de 400 mil pesos. Ahora que tenemos, contamos con la tienda de Bow Champs Sporting Goods aquí en Sabinas, te voy a pedir que nos mandes toda la información para el siguiente torneo. Claro que y sí. Darle publicidad en esta zona. Y vamos a andar ahí. Le voy a mandar boletos también. Ándale. Sí. Y le voy a mandar más productos Strike King y más productos Lewis para que lo venda al mismo precio de Estados Unidos. Excelente. ¿Qué le parecieron las cañitas Lewis? No, lo mejor. No hay más que probarlas y darse cuenta que es lo bueno. Costo-beneficio, no hay otra opción más que Lewis. ¿Qué te parece, compadre, si con el permiso tuyo vamos a ver el resumen de la participación de Edgar Junior en el torneo de Half Spot para que veas las lobinotas que le dieron el primer lugar? ¿Qué te vamos parece? A verlo. Manda para allá. Un saludo a todos. Vamos a ver Half Spot.
qué hermosura dijo me diste, Viviana. Ay, bien emocionado con los lobinotas que sacó Junior ahí en este torneo. Ahí viene. ¿Sí? ¿Sí es? Sí. Dígame que está buena. Es lo que quiero saber ya. A ver. Ya me cansamos de puro chiquilladas. Sigue la chiquillada. Sigue igual. Sigue igual. Ahorita encontramos las grandes. ¿No vio ahorita las lobinas que sacó Junior? Sí, hombre. Jafa, bueno, esa era la idea, que sacara lobinas de ese tamaño. Pero bueno, ahorita las sacamos. El detalle es que ya vieron ustedes el torneo de Jafa, ya vieron la premiación, ya vieron que fue una bolsa de 400 mil pesos. Y ya vieron el torneo este, que es un ambiente, pues vamos a decir amateur, porque fue un torneo que se diseñó para que lo pudiera ganar cualquier gente o cualquier pescador, ya fuera novato, fuera intermedio, fuera avanzado. Entonces, este mundo de los torneos, la verdad, digo, hay gente que pues le saca la vuelta, pero también hay gente que le gusta vivir esto de los torneos. Entonces, para esto te invitamos a que te unas a la familia de México Bass Nation, donde vas a recibir información de los torneos que se realizan avalados por Bass, que es México Serie Elite, donde se manda al representante de México para este gran evento que es el Bass Nation. En México Bass Nation, para los que les gusta la pesca competitiva, que tú sabes que es mucho, muy diferente, es una pesca mucho más interesante, es una pesca donde tienes que meterle todos los kilos. Te comento que hay circuitos afiliados a Bass alrededor de la República. Entonces, no dudes ni tantito en contactarte con la gente de México Bass Nation. Aquí están los informes o los datos en pantalla para que te puedas comunicar con ellos y te digan qué necesitas para pertenecer a esta gran familia que es México Bass Nation. ¿Continuamos, compadre? Vamos a seguirle. Vamos a seguirle. Viene. Está bueno, güey. Mira. ¡Dale, Chapoy! ¡Ayúdame, Chapoy! ¡Ayúdame, Chapoy! ¡Qué loca! Canijo. Ah. Bueno, amigos, aquí están las lobinotas que se dan aquí en la presa Don Martín. Mejor Venustiano Carranza. Como Venustiano Carranza. Y las variantes, pues ya se las habíamos dicho al principio del programa, y una de ellas era obviamente el Squareville, que es un señuelo que a veces dices, oye, paletón en los palos. Pues déjame te digo que el Squareville es un señuelo que está diseñado para pescar adentro de los palos. Aquí se pueden ver ustedes a mis espaldas cómo está la estructura. Entonces, se los habíamos mencionado en otros programas, es ubicación de las lobinas. Aquí estamos en una donde se juntan dos arroyos, selección del señuelo y la presentación del señuelo. Y aquí está el resultado, aquí está una buena lobinota de aquí de la presa Don Martín. ¿Continuamos? ¿Echarle? Vamos a echarlo al agua, va, para que la sigan pescando ustedes. Para el próximo torneo. Claro. Ahí se va. Váyase. Listo. Ah, qué bonito se ve cuando se van, ¿verdad? No me creía. Dicen, ¿verdad? Que... No, no, sí le creía. ¿Cómo? No, no, pues... dicen que es muy difícil aprender a pescarlas, pero es más difícil aprender a liberarlas, ¿verdad? Que es una situación mucho, muy difícil cuando los pescadores nuevos van iniciando en esto, pero...
Bueno, les comento, todo el equipo este lo pueden adquirir aquí en Bow Champs Sporting Goods. Oh my God. Bow Champs Sporting Goods. Ok, les repito, es un Squareville 2.5. Aquí está el color para que ustedes lo puedan apreciar bien. Fluorocarbono de 17 libras para que aguante los ramalazos. Y la caña es una Magnum Crankbait 2 de la serie Custom. Y el carrete es un Tournament en relación 641. Entonces, debes de traer el equipo adecuado para evitar que se te vayan las lobinas como la que acaban de ver ahorita, ¿verdad? Sí, continuamos, raza, sacando lobinas. Ahí está. Rúmpale. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Le puedo para atrás, compadre? ¿Cómo no? Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Y ahí? Sigue, sigue el paladito. A buena va. Pues dio buen jalón. Esperemos que... esté la canada buscando ya. No. Este bastón, déjenme les platico que no nada más es para sacar los señuelos, también en estas ocasiones funciona y funciona bien. No, no. Sí salió, ¿verdad? Sí. Paladita, pero salió. Está empalada, estaba mejor. Sí. Bueno, ya vieron que el bastón este no es nada más para desatorar curricanes. También en estas situaciones funciona. Compadre, yo creo que vamos a tener que despedirnos. Si quiere, libere primero la lobina. Vamos a... Bueno, ya veo que estos no sirven nada más para desatorar curricán. También es para sacar lobinas empaladas, ¿verdad? Y sí. Ahí está el resultado. Yo la verdad pensé que ya se había ido la lobina, pero estaba metida abajo de una horqueta. No lo vemos, pero sí se siente. Con este accesorio que se llama Lure Retriever, Telescopic Lure Retriever, o sea, recobrador de señuelos telescópico. Ah, esa es la traducción literal, ¿verdad? Para los que se enojan porque decimos todo en inglés, Y este accesorio se extiende hasta 18 pies y queda compactado de esta forma. No, no te puede faltar en tu lancha y aprovecha porque creo que lo van a prohibir en Estados Unidos. Porque luego no vendemos curricanes usted ni yo. No, no, no. No se crean. Ahí está disponible en tanto en Bazar como Bow Champ, Sporting Goods y Chapoy. Un placer haber estado aquí en la presa Don Martín contigo. La verdad disfrutamos mucho este viaje de pesca. La gente aquí en la zona, muy, tenemos grandes amigos de muchos años, y siempre nos sentimos bienvenidos aquí en esta presa Venustiano Carranza, que todo el mundo la conoce como Don Martín. Mañana tienen torneo. Sí, mañana tenemos un torneo del Club Carbonífera. Vamos a participar en él, por eso nos va a servir hoy de práctica. Hoy sirvió de práctica, ¿verdad? Y al contrario, ¿verdad? Pues el placer es mío. Tenemos rato queriéndote traer a que nos acompañaras aquí en un programa de Vámonos de Pesca. Ajá. Y ahora sí que como los niños chiquitos hicimos nuestro sueño realidad. No, compadre, al contrario, es un honor para nosotros estar aquí con ustedes. Ya sabes que nos encanta andar aquí en el agua, nos encanta venir a esta presa, que es una presa mucho, muy diferente. Y para ser un pescador completo, pues tienes que saber pescar hidrila, tienes que saber pescar con curricán, con arreglos Texas, arreglos Carolina, etcétera, porque si no se te cierra tu abanico de posibilidades. Entonces, yo creo que el venir a visitar presas diferentes a lo que estamos acostumbrados nos hace más versátiles y obviamente los resultados se van viendo con el tiempo. Señores, pues nuestra parte es todo. Ya vieron a Junior ahí y a Greg Blackmore, que se fue bien contento para allá, para Ohio. Vivió una experiencia inolvidable como la que nosotros vivimos aquí. Bueno, y también aprovechamos para invitarte a que nos sigas en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube. Y estar al pendiente de todas las novedades que van a estar aquí en Vámonos de Pesca.
escríbenos, queremos saber tu opinión acerca del programa, y si te gusta, pues obviamente dale like y compártelo. Y también aprovecho para mandarle un saludo a mi compadre Iván González. Compadrito. Iván, compadre, ya no me lo sorque, compadre, porque luego ya no van a querer salir en su programa. Un saludo, compadre, lo esperamos pronto allá en la Presa del Cuchillo. No se pierdan una aventura más aquí en este canal que se llama Vámonos de Pesca.